¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis Silerinos. Estamos en un nuevo video más de las aventuras de Siler en... A ver, vamos a poner esto en fucking Minecraft. Pero antes ya de empezar bien con el video, voy a mandar saludos a... Skeleton Friends, Science Rooms, ese pinche juego mítico de Science Rooms. Un gran saludo para ti, carnal. Buenos deseos y bla, bla, bla. No te creas. Ya sabes que te quiero mucho. No te creas. No, ya dejemos de joterías. Pero este güey me pidió desde cuándo saludos y... A veces se me va la puta onda y se me olvida, cabrón. Se me olvida. Pero bueno, ya pasando a lo que vamos a hacer hoy es vamos a empezar a hacer una... ¿Cómo decir? Una base para poner... El selector de ítems que va a ser acá abajo seguramente. Aquí va a ser la subida, acá va a ser la bajada. Y por aquí vamos a poner un cofre por aquí. Y bueno, junté otros dos árboles para que se viera chingón. Y aquí vamos a hacer una pinche... Bueno, es que el mecanismo que yo quiero hacer... Bueno, empezando bien el puto gameplay. Empezando bien, cabrón. Empezando y con una puta muerte, neta. Hoy es el día de los putos fails. No mames, ve esa mamada. Me duele la cabeza. Ando un poco estresado, güey. No me quiere cargar todavía en Minecraft. Vean, todavía no me aparecen las cosas. Ahora sí ya. No mames, puta. Güey, no me acordaba que abajo hay una. A llevarme bloques. Hay una. Oh, una rabín, güey, no me acordaba. Ven, buen putazo que me puse, buen putazo. Ay, aquí no, aquí no, aquí no. Ay, 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 ay. Vale, verga. Voy a quitar el pistón, no mames. Vale, pa' pura pinche madre, güey. Lo siento mucho, mis herinos, pero así son los feis al diario, así es mi vida. Fail de cojones, fail, güey. A ver, vamos a ver. Aquí podemos picar, buena. Es que no me acordaba que aquí, por aquí también hay lava. Cerca de aquí hay lava. A ver, déjame tapar esto porque, a ver, es uno de separación y un pistón. Ay, Dios mío. Quitamos y creo. Bueno, hay que hacerlo uno más para abajo o aquí. No, es que necesitamos mucho espacio. Uno más para abajo. Bueno, si es que podemos, porque bueno, hoy no les tengo tema. No sé dónde está mi cabeza, que está toda perdida, pero hoy no les tengo tema de nada. No, bueno, grabar sí tengo ganas, pero así muchas, muchas no. No sé qué me pasa el día de hoy. No sé lo que tengo hoy. Ay, güey. No ando rarito, no pasa nada malo personal. Solo que sí ando un poco harto, por así decirlo. Sí, ando un poco harto de unas cosas, monotonía, ya quiero mi nueva compu, quiero muchas cosas, pero pff, el tiempo, carnal, el tiempo. Creo que aquí ya lo vamos a hacer porque... No, uno más porque sí necesitamos un buen de... Ay, cabrón. Bueno, ya... Vete a la verga. Es lo bueno de tener empuje, güey. Es lo bueno de tener empuje que los avientas a la chingada. Y un Enderman. Hay que mirarla a la cara. ¡Oh! ¿Ven? Ah, no mames. A mucha distancia no se puede. Pero es que necesito Ender. Bolas de Ender para irme ya a la. Al. ¿Cómo? Esta mamá. Al contra. Por el dragón para tener ya las alas. Ya quiero las putas alas para andar volando a lo idiota. Ya de aquí vamos a hacerlo para abajo. Ya. Porque necesitamos. A ver, aquí va a ser la pared. Esto lo vamos ya a poner lindo con piedra normal, con la otra, con esta piedra pero quemada en bloquecitos chingones. Ya, güey, ahí hay aire. Porque aquí va a haber una placa de presión y esto nos va a subir. Y yo creo que lo, sí, es suficiente aquí. Aquí vamos a empezar a hacer una plataforma. Necesitamos tener todo en orden porque este selector de ítems nos va a ser de gran ayuda. Pero grandísima ayuda para acomodar todo automáticamente y no tener que estar entre los cofres y tener tanto. Bueno, vamos a tener muchos cofres, eso es cierto. Vamos a tener cofres de cada objeto que tengamos. Eso sí, vamos a utilizar muchos Rotten Flames. Vamos a utilizar. Ya hice muchos. Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Muchos. A ver, vamos a tapar esto aquí.
Ay, ¿cómo se llama? Ya hice muchos repetidores y comparadores, que es lo que necesitábamos. Ay, güey, ¿y la bajada dónde está? Bueno, igual, luego bajamos. Pero aquí va a ser la pared ya. Aquí, ya no vamos a llegar. Y nos va a subir, ese mecanismo lo vamos a hacer despuesito. Pero es que esta sala va a estar media grande, así que vamos a hacerla de aquí, de esto. Este va a ser el centro. 10 para acá, 10, 10, no, sí, como 10. 10, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, a ver, vamos a calar poco a poquito. Vamos a estar haciendo muchas pruebas para ver cómo nos queda de bien. Ya yo voy a poner esto más en forma, que se vea más lindo. Bueno, lo bueno que tenemos este pico, rápido pica, aunque ya no lo vamos a acabar, eso es cierto. Es que entre cámaras me fui a picar puro pinche hierro porque es lo que necesitaba. Y esta puta oveja que no se calla. Pero fui por mucho hierro para hacer todo esto, porque vamos a necesitar un chingo de tolvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un chingo de tolvas vamos a ocupar. Este ocupa muchas cosas, güey. Y más hierro. Ay, güey, qué pendejo. Ya vi cuál es el problema del Minecraft, que a veces da tirones. Es la versión 1, 2, 3, 4. Ay, güey, ya me perdí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Pero sí, es la versión en la que está un poco no tan rendimiento. Ya no me está dando buen rendimiento esta versión, porque me voy a la 1.8 y me corre como si nada. Me voy a esta versión, o voy a hacer otra cosa, o borro la carpeta de Minecraft y ya. Es lo que también puedo hacer. Aunque no mames, va a tardar un chingo en... porque tengo un chingo de mamadas y voy a instalar todo. Bueno, eso no es problema, pero sí va a tardar un buen ratete. A ver, vamos a agarrar este carbón que lo vamos a necesitar. Carbón necesitamos a montón. Aunque tengo un chingo de carbón para los hornos. Aunque también estoy pensando en hacer un tipo... un horno automático para... y luego después de que se hornee todo... hornee, güey. Ni que estuviéramos haciendo pan. Después de que se hornee todo, ya se vaya directamente a los cofres. Yo no llegar y acomodar nada. Todo sea full automático. Pero eso lo vamos a ver después. Ah, mierda. Creo que va a estar bien porque... a ver, no me quiero caer. Ya vieron en otras series que me he caído. Me he partido en mi madre, lo idiota. Ah, en la serie que... lo cortamos por un momento, esta serie de la que tengo con Aldo, y todavía no se acaba, ni he empezado bien. Pero esta serie con Aldo tuvo unos buenos problemas porque Aldo se metió a trabajar y pues me dejó solo y casi no tiene tiempo. Aún así, va a haber nuevas sorpresas, porque va a haber una nueva serie full chingona, porque va a haber un chingo de va a haber un chingo de gente aquí y va a ser sorpresa, va a ser de Minecraft, solo les puedo decir esto. Pero de más allá, a ver, aquí vamos a hacer la pared de arriba, no más poco arriba. Déjame quitar esa puta lava, güey, siento que me voy a caer. Aunque puedo hacer water drop, también necesitamos ir por más arena para hacer más cristales. ¿Y por qué sirve? ¿Por qué necesitas cristales? Pues para la granja de slime necesito taparla de arriba ya. Aunque ya la tengo, nomás me falta hacer los niveles, es lo único que me falta. Sale un chingo de slime, pero grandotes, es lo chingón, es lo que quería que me saliera. Putos bajones, vean cómo me dio este bajón. Sí, es la versión. Voy a borrar toda la carpeta de Minecraft en cuanto acabe. Bueno, como les iba diciendo, creo que sí. Voy a ver cómo va, si va de más estable la 1. Ah, pero tengo que borrar el... no mames, para ver eso tengo que borrar, porque si me cambio de versión a la 1.9.2, o es que... o otra versión más. Bueno, voy a ver eso, porque yo creo que el Minecraft, porque ya la carpeta sí está muy sobre... tiene muchos... ¿qué es que hay acá? No, hay muchos... tiene muchos archivos ya. Casi va a pesar el giga la carpeta, casi. Y estoy seguro de que sí. A ver... ay, güey, es que necesito que esté grande y empezar a adornar todo esto, porque no mames, va a quedar bien culero si no empiezo.
Oh, no, sí, a ver, es que puedo hacer combinaciones, ya que tenemos mucha de esta piedra. Ah, ya sé qué voy a hacer. Arriba va a quedar de otra forma. A ver, vamos a empezar a poner antorchas porque no quiero ningún pendejo venga, me dé sorpresitas y valga pinche piri. Ok, a ver. Está perfecto, sí, deja empezar. A ver, no sé dónde está la subida, pero tenemos que tapar por aquí. Ahorita sí, tenemos que tapar esta parte. Ay, cabrón. Andesita pulida, hay que poner andesita pulida aquí. Ahí está. A ver, dónde está andesita. Donde tengo mucha andesita. No mames, tengo a morir de andesita. Hoy no les traje tema porque, la neta, no estoy muy de ganas de hablar de algo concreto porque. No sé, me duele la cabeza, ando un poco estresadito por el trabajo, pero pues así es la cosa, güey. Es todo por ustedes, todo por ustedes. Y güey, me llevé de más. También voy a ordenar este para que se vea un túnel mejor. Ah, ok. Ah, ¿dónde salimos? No está tan lejos. Ya nomás aquí nos van a levantar poco a poquito. Aquí ya. Andesita, vamos a ponerla acá arribita. Ay, güey, aquí. Y aquí va a ser nuestra parte de la pared de arriba. No la quiero tan grande, aunque en sí no ocupamos que esté tan alta. Pero así que no estemos asfixiados, no mames. También no vamos a estar de mamones. Ay, de mamones. También. Ya veo que también la serie de Terraria está siendo apoyada. Pero muy, muy apoyada. Nomás no pensaba que les iba a encantar, que les iba a encantar Terraria. Nunca lo pensé que les iba a encantar. Nunca, nunca, nunca le pensé que les iba a encantar. La primera serie, pues, ya veo que en Terraria tiene mucho apoyo porque el video más visto de mi canal es Terraria. Terraria, luego Minecraft, pues es lo que más subo. Pero Terraria está en primer lugar porque de ahí sigue otro video de Terraria. Y así sucesivamente sigue puro pinche Terraria, güey. Casi casi les voy a andar subiendo. Este canal va a ser de pura Terraria, güey. Guías de Terraria, todo de Terraria. Es que me gustaría, pero no. No quiero subir puro Terraria, no sé por qué. Pero Terraria sí, solo. No. No, no, no sé, no me veo subiendo puro Terraria, al menos de que sube de PC. De PC ya es otra cosa y ahí sí es de adelantarle, casi que sí. Hacer directos a diario, creo que vamos a necesitar más de esta piedra. Creo, o no creo. Güey, todavía ni conté cuánto va a ser para allá, porque para allá va a haber unos. Todo esto, como ven, ta 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 ta, va a ser lleno de cofres. Llenísimo de cofres, ta 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 ta. Tolvas por detrás. No, no. No tan detrás, Tol. Porque ni el mecanismo es muy simple de hacerlo. Y lo van a ver ustedes. Solo que voy a empezar desde aquí. Ta, 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 ta. Creo que la. A ver. Hay que hacer pruebas. Si no, después lo hacemos más grande. Hay que hacerlo de aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí va a ser el límite. Para no empezarnos a enredar y hacer nuestras mamadas. Ay, güey. Lo bueno de. No mames, también. Tan siquiera ya tengo otro pico rápido, solo que le falta. ¿Cómo se llama esta cosa? En rompibilidad. También tiene lo mismo. Bueno, tiene fortuna 3. ¿Qué es este? Fortuna 3. No sé por qué lo traigo encima, cabrón. Bueno, si muero no pasa nada. Ya vieron que no pasa nada si muero. Pero nada. Es lo bueno de ponerse comando, cabrón. Lo bueno, lo. A ver. Me gusta, me gusta, me está gustando cómo está quedando esta zona de abajo. Aún así, esa pared creo que la vamos a hacer de la roja, de la. ¿Esa cómo se llama? Andesita, de la. Creo que se llama diorita, de la que yo digo. Rojita, la al lado. No mames, esta versión en el PvP no me está gustando tanto. Bueno, es que no juego mucho esta versión porque no me va tan estable como la 1.8. La 1.8 para mí es la reina de la estabilidad, es la que más mejor me va. Antes, yo empecé a jugar Terraria como desde el 2013, si no me equivoco. Sí, como 2013, cuando ve a Vegeta y a Willy Rex. Ah, no te creas, a Vegeta no. A Willy Rex. No sé, que ya ni me acuerdo por quién conocía. Creo que por el Rubius conocí esta mamada.
Pero me gustó, me quedé, jugué Survival, pero me iba tan no en el Survival, porque mi primera casa era una casa bien chiquita, era bajo tierra, pero después de ahí le construí una casita arriba como pues, para que no se vea sospechoso, ¿no? Y después le construí un muro y estaba de noob, no queriendo salir a otras partes porque, claro, no me sabía el puto mapa. Esa es la cosa. De esta piedra la quiero, de esta misma. Pues hay que juntarla. Bueno, ya casi se acaba este pinche capitulini. Ay, Dios mío. Y me acuerdo, luego de ahí me empecé a meter con los mods, imagínense. De lleno a los mods. Porque tenía otra computadora que sí me iba perfectamente el Minecraft. No me daba lag. Los mods me los corría. 100 mods me los corría como si nada. Bueno, también estamos en la versión 1.5.2, no mames. ¿Cuándo? No mames. Puras pinches versiones viejitas. Y así fue que empecé con los mods, les empecé a entender, ver un chingo de tutoriales de cómo sirve cada mod, de cómo meterlos, sus craft, todo eso me aprendí y ya. Aprendí tanto que sé cómo hacer un pack de mods estable, sin que te dé tan estable, que sea todo compatible. No es fácil, eso sí, no es nada fácil, güey. Te puedes quebrar la cabeza y tardar miles de horas. Yo me tardaba un día en hacer que todo sea compatible. Imagínense, un puto día. Un puto día de mi puta vida para que todo sea compatible, güey. A ver, ay, qué pendejo. Poniendo malos bloques, como siempre. Como siempre. Ay, no sé hablar. No mames. Yo creo que sí va a quedar chingón esta zona. ¿Cuál zona? La que te polla. Bueno. También está, bueno, hoy sábado que estoy grabando, y ya casi se va a acabar el capítulo, estaba viendo dizque una película de Mortal Kombat, que es el Mortal Kombat 10, el que está para las consolas y para PC, y es nomás todas las escenas de película, por así llamarles, bueno, así se llaman, creo, o escenas, bueno, escenas. Y las estaba viendo y hasta eso me gustó. Está muy interesante. Son 2 horas, imagínate. 2 putas horas de película. Imagínate todos los que se aventaron todo ese pinche juego, güey. 2 putas horas. Para iluminar bien hay que ser todo perfecto. Todo bello. Esto acá. Ahorita voy a acabar este capítulo. Voy a ir a tragar. Si esto creo que lo voy a empezar a poner más grande. Igual, nada más. Ahí está. Creo que esto para allá lo voy a hacer pa más. Bueno, es que, ay, cabrón, me estoy llevando la antorcha. Porque quiero que estos cofres estén ro no rodeados, rodeados. Quiero que estén todos acá rodeaditos y chidos. Bueno, voy a ver fuera de cámara si voy a arreglar todo esto, todo, cabrón. Para nomás venir y poner los cofres. Todos los cofres, todos, güey. Con su respectivo, bueno, es el mismo, para todos utilizamos el mismo mecanismo, tan simple que es, muy muy simple que es, pero me lo tengo que volver a aprender y hacer todo, solo que es con este de toque de seda, con un pico que tengo de toque de seda, tengo que cortar pasto, para ya verán qué voy a hacer con él, van a ver muy bien qué, a ver, esta zona está quedando chingona, güey, aunque yo no sé por qué estoy escuchando unos ruiditos como el horno quemándose. Creo que vamos a tener que hacerlo un poco más largo porque va a ir por aquí. Ya. No, creo que ya sé qué hacer. O sea, aquí ponemos los. Ah, no, es que no puedo, güey. Es que necesito. Aquí va a haber. Bueno, aquí es un bloque. Aquí va a ir el cofre. Y ya. Y aquí. Por detrás y por arriba vienen estas cosas, güey, ya no me acuerdo de las tolvas. Aunque no quiero que se vean, lo puedo hacer diferente. Pero nada, para que vean todo, pues no vamos a bajar tanto por acá, creo. Así lo vamos a hacer. Pero es que quiero que esté pegado acá. El problema es que si ponemos un. No, es que no mames, necesitamos alargar por esta cosa. Necesitamos alargar un poquito más porque fíjense, como tengo ahí la otra bajada. Listo hacer. Pero bueno, mis silenios, aquí ya vamos a acabar este capítulo. Ahorita voy a ver cómo hacer todo, si no ya después. Espero que les haya gustado este video y que lo compartan y se suscriban para llegar a los 900 suscriptores. Así que esperen el miércoles para un video súper especial. Súper especial. No va a ser Terraria, ¿eh? No va a ser Terraria. Así que nos vemos hasta el próximo video. Adiós.